Bueno, vamos a ahora a ver las características generales de la cultura del Renacimiento, que como dijimos, va a surgir en el centro norte de Italia, una Italia fragmentada. La concentración de poder se va a dar en el resto de Europa, España, Francia, Inglaterra, pero Italia va a estar fragmentada en estados pequeños pero muy poderosos económicamente. Y que vamos a caracterizar esa cultura que se dio en estos pequeños ciudades-Estado. ¿no? También lo, el Papa va a conservar unos, esta, eh, unos territorios muy importantes, legado de la Edad Media. Entonces vamos a ver que el punto número uno de estas características es la recuperación de la cultura clásica, que así lo dice ¿no? eh, la palabra, dijimos, renacimiento. Entonces, punto número uno vuelve la cultura clásica pero reinterpretada. Vamos a ver esta ca característica número uno con una imagen, una imagen muy sencilla. Fíjense, esta pintura mural del Renacimiento, pero que sin embargo alude a la Academia de Atenas, ¿no? A, a, a Grecia. Entonces, punto número uno, recuperación de la cultura clásica, tanto en el campo de la filosofía como en el estudio de los monumentos antiguos, el estudiante de arte de arquitectura de diseño se iba a roma a dibujar los restos de la antigüedad. no se estudian los tratados antiguos de arquitectura. por ejemplo, vitruvio se va a llevar a, a, a la imprenta. no vitruvio era un antiguo tratadista romano que decía que la arquitectura debía tener tres características. firmitas, que debía ser sólida, resistente, Venustas, ¿qué quiere decir Venustas? ¿Qué puede querer decir? Debería tener un, un ideal de belleza y utilitas, debía cumplir una función utilitaria, de manera tal que hay una recuperación de la cultura clásica que no es, digamos, textual, facsimilar, una imitación servil, sino que hay una reinterpretación de la cultura clásica en el Renacimiento. Entonces lo hemos esquematizado justamente en la Academia de Atenas de Rafael, ¿no? Que está en las estancias, en las habitaciones privadas del Papa.